Nos vamos a la tierra compactada del Xperet, momento de desarrollo de carrera, sexta fecha en marcha, temprano, un poquito atrasado por la fuerte niebla que azotaba al predio de la cascada, habitué de esta época del año en nuestra ciudad. Cajero 125, los encargados de abrir el fuego, gana Omela New, seguido por Nahuen Irureta y por la máquina de Pablo Pérez Coni, Sánchez, Tamburelli, García Pereira, se van acomodando en los metros iniciales de la contienda, en una final que es pactada 18 vueltas y que va a tener dos abandonos importantes, el de Damián Walker en la vuelta número 5 y el de Julio Tamburelli en la vuelta número 11, dos candidatos firmes que tiene la corona, líderes de la tabla numérica. Omela New aguanta las embestidas de Irureta y Pablo Pérez Coni, que se van a escapar del resto, buena diferencia, pero ellos bailan en una baldosa, por eso tendremos una definición apasionante. Se van acomodando Federico Romé cuarto, por delante Ricardo Guerendiain, volviendo al ruedo Bilbao, Sergio Cuevas, otro que volvió, 22 unidades formaron parte de esta finalísima. En las dos últimas vueltas habrá cambio de posiciones, en la curva de la tranquera se pasa un poquito Melañuc y lo superan Irureta y también Pérez Coni, pero en la última vuelta, saliendo de la curva número 1, se toquetean Nehuen y Pablo, y esto lo aprovecho Melañuc para saltar a la punta y ganar por primera vez en la categoría. 18 vueltas para él, segundo quedó Nehuen Irureta, detrás de Carlos Omela New, tercero Pablo Pérez Coni, cuarto Federico Romed, quinto Ricardo Guerendiain, sexto Sebastián Bilbao, séptimo Claudio García Pereira, octavo Sergio Cuevas, noveno Marcos Arostegui y décimo Martín Romé. Completaban Walter Marín Angeli, Agustín Ugarte, Ezequiel Lavallén y Marcelo Miguel. Una vuelta menos para Gustavo Rezer, abandonaban Ciro Ávigo, Ricardo Gabriel Sánchez, Julio Tamburelli, Damián Walker, el Tata José Baracco, Juan Pablo Rodriguetti, Cristian Leonel Lombardo. Victoria en el arranque del domingo de APPK para Carlos Omela New en Cajero 125. Continuidad y momento para la RF. La final se ponía en marcha, 20 unidades para la categoría. Marcos Barresi le ganaba la puja en los metros iniciales de la contienda. Francisco Choi tomaba el liderazgo, el piloto de la barriga, seguido por el de Azucena, Axel Vigechipi, Skech, Di Fiore, Micheletto, Gianna Babie. En los metros iniciales de la contienda van formando la fila india, señores. Rápidamente comenzará a marcar distancias Marcos sobre sus rivales, pero mucha, en los metros iniciales de la contienda y promediando la carrera, que va a tener algunos abandonos. Rápidamente en la cuarta vuelta el de Santiago Skech, y así por la novena el de Victoriano Díaz. Ya no registraba paso Matías Castelli, que debutaba en la divisional, el tandilense. La avanzada de Sergio Alonso, tirando con Ariel Robiani y Jonathan Bordacar, serán otros momentos interesantes de esta competencia, que tendrá su definición, atención, sobre las últimas vueltas. Casualmente faltando dos de las 18, cuando sale de la curva de la tranquera, un inconveniente lo deja Marcos Barresi, que tenía una diferencia indescontable a la vera del camino. Se va quedando el de la barriga, herencia divina para Francisco Ochoa, que saltará a la punta del clasificador y va a lograr así el de Azucena, partido de Tandil, su primer triunfo en la potente categoría directos RF. Victoria para Ochoa sobre 18 vueltas. Segundo quedó Axel Vigechipi y tercero Cristofer Di Fiore, ambos con la mecánica de Graminia. Cuarto fue Ariel Robiani en gran carrera y quinto Jonathan Bordacar. Sexto el de Balcarce, Julián Bianchi. Séptimo Sergio Alonso. Octavo Gianna Badie. Noveno Bernardo Moreno. Y décimo Ignacio Micheletto. Completaban 11 Joaquín Viar, corriendo con el car de Pedro Andolfati. 12 Ramiro Radice. 13 José Luis Iturralde. Y 14 Luciano Gallardo, con el total de vueltas. Un giro menos para Leonel Bros. Un giro menos para Enrique Ugarte, recargado
por un toque con Bros. Abandonaban Marcos Barresi, Victoriano Díaz, Santiago Sketch y Matías Castelli. Victoria para Francisco Ochoa, el de Azucena, se queda con el triunfo en la final de RF correspondiente a la sexta fecha del campeonato en La Cascada. Para los muchachos de la categoría escuela, adelante Bruno Oliver, que recibe varios toques afuera y sin pontón para el líder del campeonato hasta ese momento, señores, y la carrera se picaba. Arellano y Arano en la puja por la primera posición. Rápidamente Arano comandará las acciones, seguido por Arellano, el de Bahía, y por Vizgarra. Sin el pontón va a tener que ingresar al sector de boxes Bruno Oliver para poder continuar en carrera. No va a perder la vuelta, pero saldrá allí por el puesto número 20. Otro que viene del fondo, que había tenido un inconveniente excluido el día sábado, es el pibe Franco Sánchez. Atento porque hará un carrerón, más allá de que luego en la técnica habrá otra vez novedades, señores. Adelante está Arano, pero la sorpresa llegará cuando aparece el cartel de recargo, más 10 por algunos toques, entre ellos de Arano al propio Oliver. Y entonces ahora la cuestión se acomoda a tratar de descontarle esos 10 segundos. Arellano, Tambacio, Mania de gran carrera, Vizgarra, Robiani, Fornes, Sánchez, Di Marco, el de San Cayetano, Lantela, el de Balcarce, se acomodan en las primeras posiciones. Será una carrera contra el reloj. En las 14 vueltas irá recuperando posiciones Bautista Arano, pero no le va a alcanzar por muy poco, un segundo 70, a ganar la competencia, que en la cuadriculada quedará en manos de Facundo Arellano. Segundo queda Bautista Arano con el recargo y tercero Franco Sánchez, pero es excluido a la hora de la técnica. Queda tercero Juan Cruz Tambacio, el piloto de Balcarce. Cuarto Nacho Vizgarra en los papeles. Quinto Agustín Robiani. Sexto Justino Mania. Séptimo Nicolás Di Marco. Octavo Benjamín Lantela. Noveno Augusto Hammer, el de Vela. Y décimo Juan Bautista Arias de San Cayetano. Completaban puesto 11 para Bruno Oliver. Hasta ahí llega 12 Valentín Fornes, 13 Joaquín Fradín, 14 Salvador Delgado, 15 Mateo Afonso, 16 Francisco Fariña, 17 Benjamín Didino, 18 Clemente González, puesto 19 para Milo Andolfati. Está ahí con el total de vueltas, un giro menos, pero veían la cuadriculada Mateo Hernández y Bautista Schneider, el Dolavarría. Victoria de Facundo Arellano en la primer final, la de la sexta fecha para la categoría Escuelita 110. Accidentada final para la categoría Junior, que se ponía en marcha con Bautista Robiani comandando las acciones. Al momento de llegar a la segunda curva, Zafar Rancho, queda la unidad de Josefina Pené, entre otros, golpeada la chica de Bransen. Rápidamente bandera roja, asegurarse que todo estuviera bien, a poner en condiciones el karting y a volver a la pista. En la verde, en el reinicio de la contienda, el que pierde ahora es Bautista Robiani. Rápidamente su cota rancha. Y el de Chichar, Valentín Fran, toma la punta. Suárez acomoda segundo, Crudel es tercero, al cuarto lugar Carroyani, Arano, candidato a la corona, Hernández, Blasina, Josefina Pené, Mariano Capoblar. En los metros iniciales de la contienda van formando la fila india. La carrera, atención, tendrá en Crudel a su máximo actor. Buena competencia, promediando la misma de Melanie Field, que se mete dentro de los 10, viaja por el séptimo lugar. Va a abandonar la unidad de Juan Pedro Arano
Durán, uno de los candidatos, también Mariano Capoulat, rápidamente se abandonó de la competencia y Crudele comenzará a ir para adelante. Primero superando a Bernardo Suárez y después a la Casa de la Punta le arrebata la posición a Valentín Fran. Lo propio va a ser Suárez con el piloto de Chillar y una vez adelante el de Pehuajó a hacer de las suyas, a quedarse con la victoria de la sexta fecha de la Junior 150 sobre 15 vueltas. Un nuevo triunfo para el de Pehuajó, victoria para Luca Crudele. Segundo queda Bernardo Suárez, el de Pehuajó, y tercero Valentín Fran. Cuarto Bautista Roviani, quinto Alejo Hernández, sexta Josefina Penén, un carrerón después de volcar. Séptimo Franco Domina, octava Melanie Fiel, noveno Pedro Ricciuto y décima Oliva Muise. Puesto 11 para Agustín Blasina, duodécimo Juan Martín Suárez. Una vuelta menos para Bautista Blasina y Milena Rodríguez, la de la Prida. Abandonaban Juan Pedro Arano y Mariano Capoulat. Fue victoria de Luca Crudele en la final de la sexta del año para la Junior 150 en el Espelé. Cadete 150, señores, en el Espelet 27 unidades. Se dieron cita para la final de la sexta del año. Y adelante, rápidamente, Joaquín González Coste toma el liderazgo seguido por Pablo Sandeciacomi, Juan Martín Costa, Pedro Pérez López, Cam, Solari, Capelli, Bottini, Álvarez, Faustina Castejón en los metros iniciales de la contienda, que va a tener un rápido golpe de escena la divisional. Allí por la cuarta vuelta, el líder, cómodo líder, Joaquín González Costa, el 33 en sus pontones, queda a la vera del camino, hace abandono de la carrera y Sandeciacomi es el nuevo líder. Costa, el de Balcarce, segundo. Pérez López, tercero. Cam, Solari, Capelli. La carrera será frenética en un lote de seis, inclusive en momento que le van a sacar la vuelta a Sofía Arias, complicada la de San Cayetano, se enreda con los muchachos que vienen para arrebatarle la vuelta. Y en esos momentos es Costa el que pasa a ser el líder de la competencia. Juan Martín toma el liderazgo. Sandeciacomi segundo. Detrás está Camps, Capelli, Pérez López, que va a perder un par de posiciones más, y Solari en un, reiteramos, tremendo lote de seis pilotos para la categoría cadete 150. Juan Martín Costa se va a llevar el triunfo en la final de la sexta del año. Venía de ganar en el karting regional cuatro tiempos las dos finales en Lobería. Será triunfazo de Juan Martín Costa, el piloto de Balcarce. Segundo queda Paulo Sandeciacomi y tercero Francisco Camps. Es cuarto Lorenzo Capelli, el de Lobería. Quinto Juan Pedro Arano. Sexto Francisco Solari. Séptimo Pedro Pérez López. Octavo Hernán Bottini. Novena Faustina Castejón y décimo Facundo Navarro. Completaban 11 Danilo Casais, el de Lobería. 12 Donato D'Annunzio de Chillar. 13 Oliva Muise, 14, y Ian Belén, que había avanzado bastante y perdía posiciones luego el balcarceño. 15 Manuel Álvarez de San Cayetano, 16 Valentino López Ciesa, 17 Juan Cruz Baraco, 18 Ariel Ariste Muño, 19 Gonzalo Orsatti y 20 Lautaro Zurita. Está ahí con el total de vueltas. Un giro menos para Sofía Arias y Bautista Méndez. Giros menos para Matías Lencina, que abandonaba Matías Pedernera, Felipe Cano y Joaquín González Coster. Excluido Lorenzo Andrada de la competencia número 17 para él. Juan Martín Costa, señores, se lleva el triunfo en la sexta del año, categoría cadete 150 en el Espelet Serrano. Formarán parte de la final de la Master 150, sexta de la temporada. Allí por las 11 y 20 de la mañana se ponía en marcha del día domingo y rápidamente Nico Cernuda tomaba la punta, el Dochandio seguido por Simón Marcos, Elvich, Grifes, Borda, pero el cambio va a venir inmediatamente cuando se cumplía la primera vuelta. Se pasa en la primera curva, Cernuda lo aprovecha el de Urdán Pilleta Marcos y salta la punta para ya no abandonarla sobre las 18 vueltas. Gana Marcos.
primeros. Elvich también lo supera a Cernuda. Segundo, Nico Cernuda. Tercero, Grife, Suárez, De la Vega, Borda, Ávila, Clar. El campeón Adrián Torres se van acomodando. En la quinta vuelta, Jonathan Elvich hará abandono de la competencia. Una baja sensible de esta final. Y Adrián Torres, el campeón de la divisional, va a girar sin la trompa que se perdía en el friegue de la batalla. Esto va a obligarlo a ingresar al sector de boxes y perder varias posiciones. Le ponen precinto, lamentablemente, cuando llega es excluido de la competencia. Y adelante Simón Marcos, seguido por Cernuda, Grifes, Suárez. Así se van acomodando en los puestos de vanguardia, promediando una final que es pactada a 18 vueltas. Será un nuevo triunfo para Simón Marcos con la mecánica de la familia Barres. Y uno más, Iván. Segundo queda Nicolás Cernuda y tercero Francisco Suárez, el de Pehuajó, que sobre el final la arrebata en la línea el podio a Nacho Grifes. Cuarto, quinto es Agustín De la Vega. Sexto, Iván Borda. Séptimo, Nicolás Ávila. Octavo, Fabricio Girado, el de Juárez. Noveno, Joaquín Fernández. Y décimo, Rodrigo Nielsen. Puesto 11 para Mariano Fornes de Sierras Vallas. 12, Ismael Bongiorno. Y 13, Juan Pando, el de Lobería. Puesto 14 para Ramiro Mendiondo. 15, Manuel Iribarren. 16, llega Benjamín Esproviero de Bolívar. 17, Michael Pinelli. Y 18, Jorge Torriano. Está ahí con el total de vueltas. Un giro menos para Luciano Campos. Dos vueltas menos para Leonardo Rodríguez. Abandonaban Rocío Martínez, Facundo Clar, Francisco Ordozgoiti, Federico González, Nicolás Canove, Matías Montalivet y Jonathan Elvich. Excluido Adrián Torres. Victoria en la sexta del año. Final para la Master 150 de Simón Marcos en la Villa Don Bosco. La gran cantidad de parque automotor en las cuatro tiempos hizo que hubiera finales B, por ejemplo, la de la Master 150. La correspondiente a la sexta del año fue victoria para Matías Rodríguez sobre 18 vueltas, seguido por Guillermo Jurado. La competencia en el final entró en una meseta con grandes diferencias. Tercero, Sebastián Taylor, hijo de Gustavo Taylor, piloto de Coronel Vidal del TC del Sudeste. Fue cuarto Guillermo Alsina. Quinto, Juan Pablo Meléndez. Abandonaban Germán Stallman y Alejandro Pagani. Excluido victoria en la B de la sexta, Master 150 para Matías Rodríguez. Cajero 150, final A, correspondiente a la sexta del año. 28 unidades formaban parte de esta carrera, con dos serranos en la vanguardia, Irureta y Hammer, que también representa a Vela. Así se acomodaban en los metros iniciales de la contienda. Gana Fabio Irureta, seguido por Hammer. Tercero, Moretti, Chapar, González, Villanueva, Martín, el de Balcarce, Equisito, Afonso, Lucero. En la largada se quedaba parado Germán Caracino. En la recta principal no le pegaban de milagro. Y desde boxes tendrán que largar Salvador y el chino Armani. Atento a Domínguez. 14 en los primeros metros de la contienda. Por detrás de Durán, que viaja en el puesto 12. Por delante de Ayala, que viaja en el puesto 15. Habrá una buena carrera también de Vargas, tratando de recuperar posiciones. La competencia rápidamente va a tener cambios, porque ya en la segunda y tercera vuelta Moretti escala la segunda posición, pasándolo a Hammer primero, y luego toma por asalto la primera posición, superándolo a Fabio Irureta. Y aquí comenzará una carrera entre ambos, Moretti defendiéndose e Irureta tratando de seguirle el ritmo al piloto de Henderson. La competencia fue pactada a 18 vueltas. Y tiene a Moretti ganando la final de la sexta del año, repitiendo victoria. Había ganado Walter en Olavarría. Segundo, Fabio Irureta en su mejor papel en la categoría. Y tercero, Nicolás Domínguez. Te lo mostramos 14 en el comienzo de esta final al piloto de Necochea, que volvía al ruedo. Fue cuarto Ezequiel Equisito. Quinto, Nicolás Hammer. Sexto, Agustín Afonso. Séptimo, Roberto Carugatti. Octavo, Ricardo Lucero. Noveno, Ariel Durán. Y décimo, otro que volvía, Mario González. Puesto 11 para Santiago Peralta. 12, Pablo Rivas. 13, el chino Armani, largando desde el fondo. 14, Diego Matas, el de Bolívar. 15, Leo Rosadas. 16, Carlos Adrián Vargas. 17, Ramiro Ayala. 18, Sergio Arano. Y 19, Joaquín González, por delante de Guillermo Martín. Dos grandes candidatos a la corona. Una vuelta menos para el de Lobería, Esteban Casais. Abandonaban
Fabio Maldonado, Juan Manuel Marro Torello, Sebastián Chapar, escuche estos nombres, Sebastián Chapar en la vuelta 8, el Piru Villanueva en la vuelta número 6 y Tony Salvador en la vuelta número 5. Germán Caracino sin pasos, todos candidatos a la corona. Nico Astorgano era excluido de la competencia por usar precinto en su trompa. Victoria en la final A de Cajeros 150 por la sexta del año en Tandil para Walter Moretti. 19 unidades formaban parte de la final B por la sexta del año para Cajero 150, que llevó obviamente un gran parque automotor. Uno de los candidatos, Roque Terrasanta, se quedaba fuera el sábado en la clasificación eliminatoria y se iba a quedar con la final B, seguido por Agustín Delgado, el de Vela, debutando en la categoría, hombre de minicross, y tercero Pablo Márquez. Fue cuarto Nicolás Murazaba, el quinto Leo Rodríguez, sexto Bruno Businelli, séptimo Juan Manuel Oray, octavo Diego D'Alfonso, también debutando, noveno Diego Garbuglia y décimo Oscar Bertoglio, el hombre de APAC-B que debutaba en la divisional. Puesto 11 para Cristian Iturralde, una vuelta menos para Raúl Rodríguez. De las 18, Francesco Ruppel, Hernán Goyeneche, dos vueltas menos para Marcelo Canove. Abandonaban Guillermo Carecia, José Rubén Páez, Fernando Gualtero y el excluido Emiliano Kuhn. Victoria con la mecánica de Cardielo para Roque Terrasante en la final de la B. ¡Qué golazo, eh! ¡Felicitaciones! Muchas gracias, Leo. Gracias, gracias. Largamos bien, vi que lo pude emparejar a Irureta, así que bueno, me salió bien la maniobra y quedé. Después fue tranquila la final y a lo último se me empezó a quedar un poquito pegado el chasis, así que bueno, empecé a cuidar un poco y ahí se me vinieron. Y bueno, después pasó el inconveniente de allá abajo, que lo tocan a Irureta y me pega a mí. Por eso me pasan y después quedan enredados, así que agarro la punta otra vez y bueno, gracias a Dios pudimos ganar. Qué bárbaro, viene el motorista, el motor que te entrega, ¿no? Sí, capaz que le falta un poquito, pero bueno, no me puedo quejar. Carrerón ganaste, felicitaciones. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, una carrera muy importante por los puntos y también la verdad que muy peleada en todas las vueltas. Sí, los puntos, pero tener la victoria, ¿no? Porque estaba muy polarizada con los de la barriga el tema triunfo. Sí, más vale la satisfacción de ya tener la victoria, ya quedando un poco más tranquilo, además de eso también, de que se venía quedando la victoria de los de la barría, pero bueno, igual, la verdad que muy contento.